perdido a causa de su pecado. Y Dios le había tenido que romper la pata. Y después lo trataban hasta de loco por ahí en la ciudad de Gat. ¿Se acuerdan? El gran rey David vino a ser el hazmerreír del pueblo. Eso fue que Dios le quebró la patita. Y luego se levantó. Se acercó a Dios. Y le dijo: Señor, no separes de mí tu Santo Espíritu. Amén. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando tenía la patita rota, el Señor lo abrazó. El Señor lo besó. Lo cuidó. Lo dirigió. Lo restauró. Lo levantó. Y el rey David, en esta segunda parte de su ministerio y de servicio a Dios, vino a ser más poderoso y de más éxito en su ministerio en su tiempo anterior. Una oveja con una oveja, perdón, con una pata quebrada. Santo Dios. El problema es a veces que hay pastores que no le dan por la patita. Hay pastores que le dan por la cabeza y le rajan la cabeza y los matan. El pastor bueno le da por la patita, le quiebra la patita, le muestra cariño, como hizo el Señor con David. Compasión, amor. Y su intención es de restaurarlo. No como algunos pastores. La oveja se fue. ¿A dónde está? Está en tal redil. Ah, pero ese redil hay un pastor que enseña. En ese redil hay un pastor que vive y enseña la sana doctrina y la predica. Pues alégrese, gloria a Dios. Y lo prefieren ver a la pobre ovejita por un abismo a que esté en otro redil, bien alimentada y bien educada. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿qué nos dice el Señor en esta día? Reconozcamos que somos sus ovejas, que pertenecemos, como dije anteriormente, a su redil. Asegúrese que usted no está desviándose de su camino. Asegurémonos que estamos caminando en un camino de rectitud y obediencia a Dios. Si usted en su análisis nota o Dios le revela que está caminando por caminos pedregosos, que se está desviando del camino de Dios, busque inmediatamente la dirección de Dios. Pídale el perdón y vuelva a caminar en sus caminos. Evite que él tenga que romperle una pata. Pero no sabemos de qué manera lo va a hacer. Hay personas que lo han perdido todo. Lo han perdido todo. Ministerios, familias. Dios les rompió una pata. Y han regresado a Dios, pero ya le queda la cojera. Porque a tiempo no reaccionaron que estaban caminando por un camino peligroso. Dios tuvo que dar un cantazo. ¿Por qué no caminar gozosos? ¿Por qué no caminar llenos de paz, de gozo, proclamando victoria, llenos de seguridad, libres de incertidumbre en el camino que estamos caminando, que es el único que lleva al cielo, la vida eterna, y es el camino que Él nos ha trazado, y es el camino que Él quiere que caminemos como sus hijos? ¿Por qué no caminar? Y es lo que Dios nos dice hoy. Yo no sé cómo ustedes están delante de Dios. Yo sé de mí, gloria al Señor. Estamos caminando en ese camino. Somos una ovejita obediente y buena. Estamos siguiendo solamente la voz de nuestro pastor. O estamos brincando de iglesia en iglesia. Yo no sé si aquí hay. Yo creo que no, ¿verdad? Santo Dios, aleluya. Brincando de iglesia en iglesia. Luego venimos al frente. A nuestra iglesia regresamos. Llenos de pulgas y de garrapatas. Que las recogimos en diferentes rediles. Así me ha pasado una vez, ¿eh? Querían vomitarse enfrente. Pero literalmente. ¿Sí? Venían a practicar todo lo que escuchaban por allá, otro predicador. Yo le digo: ojo, nada más que ese micrófono. Oops, I'm sorry. Un día se me fueron 18.
pero vamos a preservar la integridad de la sana doctrina del Señor en este lugar. Ah, gloria al Señor, como decía la hermana Jackie, que yo le predique a Katy solamente. Sí, Katy y yo hacemos el wave solo. Hola, Katy, ¿cómo es? Ahí. ¿Tú no has visto dos personas haciendo el wave solo en un stadium? Uno se para, el otro se sienta. Ese es el wave. No hay 50.000 personas, pero lo hacemos ella y yo. Gloria al Señor. Pero nos preocupamos, hermana Flor, por mantener la integridad y cuidar la integridad de la doctrina del Señor, porque es el pasto que Él nos ha dado para alimentar sus ovejas. Yo no le puedo dar un veneno a las ovejas, porque entonces tengo que darle cuenta al pastor de los pastores. Así es la Biblia, hermano, así es la cosa. No puedo aquí enseñar cosas que no tienen fundamento, que no están acompañadas de esencia, de evidencia bíblica. Estoy envenenando mis ovejas. Entonces no soy un buen pastor. Santo Dios. Le estoy diciendo a mis ovejas que manden chavos, que siembren, que me den dinero. Yo no soy un buen pastor. Estoy predicando doctrinas antibíblicas. Estoy envenenando a mis ovejitas. Y se van por ahí contentas, creyendo que fueron alimentadas y fueron envenenadas. Una falsa doctrina de origen satánico, y después para desprogramar esa mente, bien difícil. Así que, hermanos, Dios nos ayude, busquemos esa dirección. Somos ovejas de su prado, pertenecemos a Cristo, Él es nuestro pastor. Mientras caminemos con esos principios en nuestras vidas, vamos a caminar y vidas de éxito como cristianos, como buenas ovejas. Vamos a parir más ovejas, ¿verdad? Las ovejas paren ovejas. Yo no voy a decir como los pastores, algunos. Ah, las que paren ovejas son las... Los pastores también tienen que parir ovejas, ¿verdad? Los pastores no pueden estar en la casa con el control de la televisión. Ya le voy a decir un poquito de humor ahora. Una ocasión llega el niño preocupado de su mamá. La mamá, al ver la preocupación de su hijo, le dice: hijo, ¿qué te pasa? El niño le dice: mamá, que se me perdió el control de la televisión y el Señor lo tiene. ¿Cómo tú te atreves a decir semejante cosa, mi hijo? Sí, mamá, anoche yo te oía orando, hablando con el Señor, y decía: Señor, tú tienes el control. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermano. Tenemos que tener sentido de humor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Reconozcamos. Reconozcamos quiénes somos. Reconozcamos nuestro valor como ovejas de Dios, que pertenecemos a su redil, y como sus ovejas caminamos con nuestras cabezas erguidas, testificando de sus grandezas y orgullosos de nuestro pastor. ¿Eh? Yo, el pastor, no de mí. Yo no soy tan malo tampoco. Gloria al Señor. Pero sí, vamos a estar orgullosos de que somos cristianos, hijos de Dios, y que Él nos lleva con la varita camino a la vida eterna, camino al cielo. No dejes que el lobo te intercepte en el camino y te devore, como hay algunos por ahí ya devorados, predicando y viviendo falsas doctrinas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Si hay alguien aquí, hermano, quiere o siente que Dios ha hablado a su vida, pasa al frente, oramos por usted, hermano. Vamos a escuchar la voz del Señor, la voz de Dios. Él quiere que caminemos en línea, obedientes al Señor. Gloria al Señor. Habrá alguien, gloria a Dios, que necesita la oración, sea porque quiere reconciliarse, se está desviando, está caminando, dando tropezones y quiere caminar. Pues aquí estoy, Señor, guíame nuevamente, dirígeme. Da con la varita, no con el callado, Señor, tócame con la varita, que es la que me gusta. A veces pica también. Santo Dios, ¿cómo estamos, hermano? Necesita la oración por sanidad divina. Pasa al frente, oramos por los enfermos. Dios ha prometido solamente
llegar nuestras enfermedades, perdón, nuestras dolencias y pecados, sino nuestras enfermedades. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos sanados. No salga con preocupaciones por este lugar, con incertidumbres, con cargas, con enfermedades. Venga, mi hermano, el buen pastor. Déjese pastorear por Cristo. En Él hay seguridad, hay vida eterna y bendición. ¿Habrá alguien? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Dios ha hablado claramente a nuestras vidas, hermanos. Sigamos siguiendo al pastor de los pastores. Dios nos bendiga. Jesús, aleluya. Gloria, gloria, gloria hacia el nombre de Dios. Amén, aleluya. Gracias, mi Cristo, porque tú eres grande y para siempre tu misericordia en nuestra vida, mi Dios. Porque Padre Santo, aleluya, tú siempre estás con nosotros como poderoso gigante, mi Dios, aleluya. Te alabamos y te glorificamos a ti, mi Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, aleluya. Thank you, Jesus. 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 Gracias, mi Dios. Mi alma te alaba y te glorifica, mi Dios. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya, mi Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria sea el nombre de Dios. Te alabamos y te glorificamos a ti, mi Dios. Porque tú eres santo y para siempre tu misericordia en nuestra vida, mi Dios. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como a ti, mi Dios. Yes, my Lord Jesus, Father God. Glory, 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 be to the name of Jesus. Estamos dejando que el Señor, que el pastor de pastores, sea el que dirija nuestra vida. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Mientras el pastor estaba predicando, yo decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira, hermano, nada le va a faltar. Nada, nada, nada le va a faltar. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si el hermano Denny si era tan amable y me empezara esa tonada, amén, aleluya. Eran 100 ovejas, amén. ¿Se recuerdan de ese himno? Que eran 100 ovejas. ¿Se recuerdan de eso, de los tiempos, verdad? Aquellas personas, ¿verdad?, que se criaron en el Evangelio, allá en, no voy a decir los 50, porque, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no, eso eran tiempos que eran difíciles servir al Señor, pero eran tiempos que realmente el Espíritu de Dios se manifestaba en una forma un poco diferente. Yo le doy gracias a Dios por esos tiempos, porque Dios me enseñó mucho. Y aquí tenemos hijos de pastores en esta iglesia, empezando con el hermano Tony, la hermana, ¿verdad? Y eso no es fácil. Y yo, si pueden ser tan amables, si me pueden, ¿verdad? La cámara, ¿verdad? Por ahora.